Es otra letra y puedo hacer sonido como shi. Y esta que la letra que está en el centro, eu. Oshigenuchim. Nuestro alfabeto tiene 34 letras. Vamos en el aparcamiento de Auschwitz. Vamos en Auschwitz 2. A ver, aquí lo reúno otra vez, porque si no, no olvidamos. ¿Puedes hacer fotos, por favor, si no te importa? Además, lo habéis metido en el coso. Estamos entrando ya en Auschwitz 1. Los arrancones, los árboles, testigos nudos, el genocidio. La entrada es el trabajo de libre. En ese árbol, en esos actos, ¿sí? Entrada de Auschwitz, los barracones de madera y el resto ladrillo. Gracias.
Sí, en la más o menos. Ahí, ahora das otra vez y apaga. Lo tienen bien conservado, ¿verdad? La pasta. ¿Eh? La pasta. ¿Te quieres? Ya. Que dejó de tener unas autónomas.
auténtica celda. ¿Eh? Que es la auténtica celda, ahí. No, este es un poco. No, este sería un sitio donde dormía los guardias. Un sitio donde dormía los guardias, el comedor. Comedor de sesiones. La habitación de sesiones. ¿Dónde vivía el César? ¿Todo está aquí? Estaba aquí. Se lo llevaron. ¿Es donde lo ahorcaron? Se lo llevaron para aquí. Se lo sentaron en una cámara de gas. Y andamos caminando presumiendo de lugar. Venga, pasa. Tú primero, Paulino, que eres más pequeño y te coge antes el gas que a mí. Ahí sí, ¿eh? No. Vamos a la lucha. Cámara de gas. Sí. Y Paulina, sí. Están las duchas, ¿ves? Tú la chica, ¿cómo está? Tú la chica, ¿cómo está? ¿Esa tú? Sí, sí, tira, sí, tira. El horno crematorio y la chimenea de Auschwitz. El problema de Birkenau era barro, era una zona muy húmeda y ratones. Entonces, vía férrea original, la puerta de entrada original, y detrás de la puerta había la rampa de descarga. Y vamos ahora a bajar a ir a uno de los barracones. Y entonces toda esa parte que va enfrente, ¿no? Adelante, a la derecha, parte de ladrillo, son barracones originales. A la izquierda de la puerta de entrada, campo femenino, a la derecha, campo masculino. Auschwitz dort, Birkenau. Indicaba a qué lado iba la gente, a la derecha, para vivir,
a la derecha, a la izquierda para todos. Los crematorios que no se ven ahora son los escombros. Al final la línea de boca. La de ¿te lo interrumpí, no? No, no, sí, lo leí. Bueno, este sistema de ferrocarril es el nuestro. Sí. Ya voy, ya voy. Para aquí para ver la chimenea. Sobre todo que la mayoría de gente son los judíos, ¿no? Y los judíos, su religión dice que no se puede quitar de los restos mortales para nosotros, por la otra forma. Entonces, a ver, Antonio, vete para allá. Este tiene una punta de nazi de cara. No. Chimenea de los barracones. Estaban allá al fondo. La chimenea de la calefacción. Fíjate los hornos que hay, ¿eh? ¿Qué? Mira para allá. Un montón. Sí, digo que hay un montón de hornos. Yo te había 300. No. El director de la película. Entraba la... No lo cogí, lo dejé en el coche. No pasa nada. En el coche no. Salimos demasiado. Ir andando.
No, yo no. Dale, venga, hombre, yo no. Mira ya. Que bien va, mira que bien va, ¿ves? Y le va a poner la flor. ¿Oíste? Sí. Ya te saqué otro, toma. Tu mujer no quiere sacar más, se cansó. No, yo foto. No cambies la aguja, hombre. No me lo cambies, que me ves que me cambias la vía y me los mandas todos por un mismo sitio. Ya había que ir a haberla cambiado. Claro. Para aquí íbamos por matadero, allí los iban quedando. Vale. La entrada a Bilconau 2. Birkenau 2, Auschwitz 2, alambradas. En alemán Birkenau viene del nombre polaco Brzoza, Abedul, el aldea de los abedules. Que se ven muchos abedules, probablemente no en esa región, pero generalmente en Polonia hay muchos abedules.